Hola, 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 amigos del Turf. Le damos las bienvenidas a la tercera edición de Juan Zárate Photochar TV. En la conducción del señor Lucas Araguibe. Y Diego Laporte, quien me acompaña. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Todo bien? Bien, bien. Diego, ¿vos? Bueno, bien, 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 bien. El domingo anduvimos por la ciudad de Lucas González, donde había una hermosa reunión hípica. Además también carreras en la hiporrecta ciudad de Viale, carreras bien, organizadas ajá, por Mateo y Mauro. Y bien, Gualeguaychú. En el hipódromo, ajá, en la capital del carnaval, ajá, en Gualeguaychú, carreras organizadas por Pablito Almada. Así que hoy tenemos para compartir las imágenes de las carreras disputadas en las distintas pistas de Entre Ríos. Además, contarles que el próximo domingo, 22 de mayo, habrá carreras en Hiporrecta El Ceibo, carreras organizadas por Lococo y Vergara, donde habrá un muy lindo mano a mano, Lucas, sobre la distancia de 700 metros, que estarán compitiendo el amigo, ¿cómo es? ¿Tu amigo? Alan Musman. Alan Musman con Noguchi. Noguchi, exactamente, al cuidado de Alan de La Paz. Se medirá con Don Abel de Pucho Sima de la ciudad de Rosario, duro ejemplar le toca. Así que bueno, muy linda carrera. Después seguramente señor Lococo irá informando de algún otro clásico, como nos tiene acostumbrado a hacer. Así que importante reunión hípica en Hiporrecta El Ceibo, en la ciudad de Victoria, este 22 de mayo. Además también habrá actividad en el Hipódromo de La Paz, carreras organizadas por Paoli y Perdomo. Bueno, también esperaremos a ver la información de la ciudad de La Paz, a ver qué es lo que llega. Ajá. Ojalá que sea una importante reunión también. Habrá actividad el 25 de mayo, Feriado Nacional. Importante fecha para todos los argentinos. Habrá actividad en la pista hípica de Esquina Fútbol Club. ¿También? Volvemos allá a tener las imágenes de allá, las vamos a tener porque nosotros trabajamos ahí también. Llegamos ahí a la provincia de Corrientes, donde las carreras serán organizadas por Galarza, Garcilaso y Velázquez, donde se destaca el clásico en 300 metros, entre Blanquita, Azul de Goya, COVID, Pérez de Esquina y Mickey Mouse del Halo de San Juan. Así que Esquina Fútbol Club, carreras el feriado 25 de mayo, miércoles cae. Y bueno, y recordarles que el 25 de mayo, Lucas, ¿a dónde más también hay carreras? En el hipódromo de Gualeguay, en el hipódromo de Gualeguay, organizado por el señor Lugo. Lugo, Turnó y Mazar. Y Mazar. El trío que se viene ahí, Lugo, Mazar y Turnó, donde se disputará el clásico 25 de mayo, el tradicional, en la ciudad, esperado por toda la gente ahí de Gualeguay. Así que bueno, tendremos también hermoso clásico este miércoles feriado 25 de mayo en la ciudad de Gualeguay, en el hipódromo de Gualeguay. El 29 de mayo, la gran inauguración de la ex pista de los amigos de Antelo. Vuelve Antelo. Vuelve Antelo. Vuelve Antelo. Vuelve Antelo. Muy buena noticia, ojalá que sea de la mejor forma. Carreras organizadas por Coto Chino y el Pica Sánchez. Así que bueno, desde acá, desde nuestro programa, les deseamos muchísima suerte a los muchachos ahí que van a organizar las carreras en ex pista de los amigos de Antelo. Le van a tener que buscar un nombre ahora. Pues dice ex pista de los amigos, vamos a tener que decirles ahí que le busquen un nombre. Bueno, como les contábamos, hubo actividad. ¿En qué pistas, Lucas? En el hipódromo de Gualeguaychú se corrieron 10 importantes carreras, que se destaca un clásico de 1.300 metros la distancia. Ah, perdón, 1.100 metros. 1.100 metros. 1.100 metros. Muy lindo clásico también, digo. Muy lindo. Donde competía la yegua número 1, Bahía Candy, de mi amigo ahí Quintana, de la ciudad de Victoria. Representando al Stud los hermanos Quintana. El número 2, Ansan Boy, de la ciudad de Gualeguay, al cuidado de Godoy. Stud los Líbanos. Número 3, Galaxy, al cuidado del señor Mourazo, la ciudad de Gualeguaychú. Stud Ara Santa Ana. Y el número 4, Paxton, de Julio Benedetti, representando al Stud el Ñango. Además, carreras, Lucas, ¿dónde más? En Lucas González. Exactamente. También. Bien, las carreras todas medias parejas, digo, las carreras de Lucas González. Todas carreras, gracias a Dios. Gracias a Dios salieron carreras lindas, parejitas. Donde se destacaba el sexto turno,
¿Quién competía, Lucas, en el sexto turno? Toribio, del señor Block, de San Salvador. El número 5, Ricotto, de Walter, de Lucas González. Y Papelito, de Camaño, de Gualeguaychú. Ex Rollito. Rollito. Exactamente, para los que no lo conocen por Rollito. Cambió de manos. Cambió de manos. Pasó a las manos de Alteño ahora. Y se llama Papelito. Muy linda carrera, 500 metros. Ya vamos a tener a las continuación, imágenes. Más tarde vamos a ver las imágenes. La séptima carrera. Un gran desafío mano a mano entre la número 1, Pilar, la yegua de Cacho García y de la ciudad de Mojones, convoy en avión de Julián ahí de Cuarto Distrito. Además también se destacaba la novena carrera sobre 350 metros, donde competía el número 1, Quinta Fondo de Cucha de Victoria, con el histórico, el interminable temblor. De Mariano Arzuaga de la ciudad de Urdina Rain. Hermosa carrera, muy pareja. Se le escapó a temblor. Sí, señor, se le escapó ahí sobre la raya. Ya vamos a ver las imágenes también. Hermosa carrera. Además de estas tres carreras, hubo 8 carreras más. Vamos a estar compartiendo las imágenes de todas las carreras de Lucas González. Carreras organizadas por ¿quién, Lucas? Por Diego Laporte y el señor Jiménez. Augusto Jiménez. Además también hubo carreras en... Bien, en la ciudad de Viale, en la hiporrecta ciudad de Viale, que también hubo unos clásicos importantes, se corrieron ahí Colonia de Tom. Muy buena yegua, Colonia de Tom, que la tenía Walter de Acosta, la ciudad de Nogoyá. A Cantos, de Aliano de Villaguay, y Mis Harapos, de Cristian de Asencamp. Exactamente, tres competidores de muy muy buen, muy alto nivel, la verdad de los mejores que tenemos, la verdad que sí, que tenemos acá. Además, la novena carrera, Lucas, mano a mano corrieron. Clandestina, de Chaparro de Don Cristóbal, y Eclipsada, de Hugo de la Guardia. Esa también, linda carrera, dos yeguas por un cuerpo de ventaja, fue una carrera peleada. La sexta carrera, otra carrera muy linda, organizada ahí por Mauro y Mateo. 500 metros, donde competía el 1, Terramán, de Gato de la Guardia, el 2, Único de Vallejo, un caballo ya de trayectoria larga acá en la provincia de Entre Ríos. Historia en Sol, otro caballo también muy reconocido en la provincia de Entre Ríos, el cuidado de Uccelli en la ciudad de Mante, muy linda carrera que la vamos a estar compartiendo más tarde. Primero vamos a arrancar con Gualeguaychú, vamos a seguir con Lucas González y finalizamos con Ciudad de Viale. Exactamente. Bueno, vamos a ir un cortecito. Vamos a ir un corte y nos vamos a ver las imágenes del hipódromo de Gualeguaychú. De paso, Diego, ¿no? Vamos con todo el carnaval de la ciudad de Gualeguaychú. Carreras organizadas por Pablito Almada. Comenzamos el repaso de la actividad turfística de la provincia de Entre Ríos. Viajamos a la capital nacional del carnaval, Gualeguaychú, hipódromo de Gualeguaychú, la cita. 10 importantes carreras organizadas por Pablo Almada, donde se destacaba la novena, el clásico especial sobre la distancia de 1100 metros, 4 competidores. El 1, Bahía Candy, de Quintana de Victoria. El 2, Ansan Boy, de Godoy de Gualeguay. Número 3, Galassi, Mourazo, de Gualeguaychú. Y número 4, Paxton, de Benedetti. Imágenes. Como decía Diego, llegamos a la primera carrera. Distancia 300 metros. Corren con el número 1, La Tostada, Sánchez, Gualeguaychú. El número 2, Papá Noel, González, Gualeguaychú. El número 3, Super Sabática, Tarragona, Gualeguaychú. Negra Loca, Barbosa, Gualeguaychú. Bianca, Seco, Gualeguaychú. Mano Larga, Peña, Gualeguaychú. La vemos. Así pasó la primera, marcador oficial, impuso el 6, Mano Larga, segundo la número 5, Bianca, tercera la número 3, Super Sabática, distancia del primero al segundo, un cuerpo y medio, del segundo al tercero, un cuerpo,
La ganadora, el ganador Mano Larga, es entrenado por Miguel Peña, su jockey Agustín Folmer Stud, el leñador procedente de Sarandí. Segunda carrera, distancia 1000 metros para potrillo de 2 y 3 años. Corren con el número 1, Mallorca Cup, Irigoitia, Stud, Los Genus. El número 2, Capricho Blue, Melgar, Los Chanchitos. El número 3, Chirusa Scat, López, Stud da Cima. El número 4, Sutton Candy, Cruz, Stud el Gato. El número 5, Perfect Law, Migueles, Stud el Gomero. Fue la segunda, marcador oficial, se impuso el 5, Perfect Law. Segunda la número 3, Chirusa Cat. Tercera la número 1, Mallorca Cup. La ganadora, Perfect Law, es un hijo de Most Improve y Perfect Puss. Es entrenada por el señor Fernando Migueles. Fue llevada al triunfo por Rodrigo Sánchez. Defiende los colores del Estudio del Gomero, procedente de la ciudad de Gualeguaychú. Tercera carrera, distancia 1000 metros. Corren con el número 1, Helu Mari, Zárate, Stud, Las Belén. El número 3, Regatone, Mosier, Stud, Aymitito. El número 4, Libert Pop, Pedroso, Stud, Victorio. El número 6, Sabor Amar, Yoseli, Stud, Pantera. El número 7, Ojo Recolectado, Martínez, Don Pasano. El número 8, sorpresivo, Falero, Stud el único. Dejando notable impresión, se impuso a la número 1, Hello Mari, la hija de Gran Reward y Hello Dear. Siete cuerpos, del primero al segundo, la cabeza del segundo al tercero, se impuso la número 1. Hello Mari es entrenada por el señor Santiago Zárate, fue llevada al triunfo por Pablo Cruz, defiende los colores del Stud Las Belén, procedente de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Cuarta carrera, distancia 500 metros. Corren con el número 5, Buen Muchacho, Rey, Concepción del Uruguay. El número 6, Travieso King, Zárate, Campana. El número 7, Charlie, Méndez, Gualeguaychú. El número 9, La Holgada, Irigoitía, Gualeguaychú. En esta no participaron el número 1, número 2, número 3, número 4, número 8.
marcador oficial se impuso el número 6, Travieso King. Segundo, el 9. La número 9, la Ógara. Tercero, el número 7, Charlie. Tres cuartos cuerpos del primero al segundo. Del segundo al tercero, cuatro cuerpos. El ganador, Travieso King, es entrenado por Santiago Zárate. Su jockey, José Maximiliano Sánchez, estudia el transportista procedente de Campana, provincia de Buenos Aires. Quinta carrera, 1300 metros la distancia. Con el número 1, Yerba Light Rodríguez, Stud Noelia. El número 2, Reina Dark Migueles, Stud El Gomero. El número 3, Lago Escondido Díaz, Stud Huguito. El número 4, Taitaru Gómez, Stud Gomito. Número 5, San Simeón Benedetis, Stud El Ñango. Número 6, Libanos Medina, Stud Par de Locos. La vemos. Seis, Líbanos, que corrió los primeros 100 metros de ese estribado. Tercero, el número 4, Taitaru. Cuatro cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, San Simeón, es entrenado por Julio Benedetti. Su jockey, Juan Doelo, defiende los colores del Stud El Ñango, procedente de Gualeguaychú. Sexta carrera, distancia 400 metros. Con el número 1, Buen Viaje, Boujón, Colonia Elía. El número 2, Urban Escape, González, Gualeguaychú. El número 3, Zurdito, Alteño, Gualeguaychú. El número 4, Candelcha, Longo, Pilar. El número 5, Toquis, López, Galarza. Muy bien, se impuso el número 5, Toquis. Segundo, el número 1, Buen Viaje. Tercero, el número 3, Zurdito. La distancia del primero al segundo, un cuerpo y medio. Del segundo al tercero, dos cuerpos y medio. El ganador, Toquis, es entrenado por el señor Manuel Valor. Su jockey, Ángel Patriarca, Stud El Pala, procedente de la ciudad de Galarza. Séptima carrera, distancia 500 metros, con el número 1, Angelita Conde, Gualeguaychú. El número 2, Fermín García, Gilbert. El número 4, Colorato Fleger, Urdina Rein. El número 5, Tiro Loco, Corel Irasusta. En esta no participaron el número 3 y el número 6. Festeje Urdina Rain, festeje. Por escándalo se impuso el número 4, Colorato. Segundo el 2, Fermín. Tercero el número 5, Tiro Loco. Seis cuerpos del primero al segundo. Del segundo al tercero, medio pescuezo. El ganador, Colorato, es entrenado por Sebastián Fleger. Su jockey, Javier Fleger. Estuvo el abuelo, procedente Urdina Rain. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Stud Mi Capricho de Alan y Carlos Buchmann, La Paz
Entre Ríos, presentando el notable Noguchi. Después de allá, los últimos 120 metros de carrera, el 5 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 9, pocos metros para el disco, el pupilo de Alan Buxman, si por el 5, Noguchi. Domingo 22 de mayo, llega Celebera y Los Pampas. Bandas en vivo, Miguel Sarzotti y su banda, Gerardo Farías y La Sonora, Los Charros, Osvaldo y su cuarteto, Grupo Decisión, La Caravana y Superbanda Stephanie. Y además, todo el show en vivo de Hernán Narváez, ex vocalista de La Contra, en la Sociedad Rural de Absencam, a partir de las 14 horas. No se suspende por lluvia. Acompañan a Juan Zárate Fotochar TV, Estudonia Misia, Gobernador Mancilla Entre Ríos, de Ariel Firpo, presentando sus ejemplares, Embrujado Hall, Pistolera Emperor y La Decencia. Bar, amigos del Turf. Es una fija que volvés. Todo alegría, todo pasión, todo diversión. Todo para la banca. Bar Amigos del Turf. Baza Bilbaso, Entre Ríos. Octava carrera. Corren con 1100 metros de distancia. Corren con el número 1, Red Pin Conde. Estud el Conde. Número 4, Maipo Seattle. Altunes. Estud la 6A. El número 5, Carpet Crawler, Cabrera, Stud Agustín. La vemos. Poniendo condiciones desde el vamos y aguantando desde los 200 a la raya, se impuso el número 5, Carpet Crawler, segundo el número 4, Maipo Seattle, tercero y último el número 1, Red Pin. Distancia del primero al segundo, el pescuezo del segundo al tercero, varios cuerpos. El ganador, el tordillo, el número 5, Carpet Crawler, es entrenado por César Cabrera, su jockey Ángel Patriarca defiende los colores del Stud Agustín, procedencia de la ciudad de Gualeguaychú. Vemos la foto y vamos a las imágenes de los festejos. Novena carrera, clásico especial, el clásico importante de la tarde con un premio de 100 mil pesos. La distancia de 1100 metros, corren con el número 1, Bahía Candy. Quintana, Stud Los Hermanos Quintana. Número 2, Ansat Boy Godoy, Stud Los Líbanos. El número 3, Galaxy Mourazos, Stud Aras Santa Ana. El número 4, Pixton Benedetti, Stud El Niango. Oh!
Ganador del clásico especial de la tarde se impuso el 4, Paxton. Segundo, el número 3, Galassi. Tercero, el número 2, Ansamboy. Un cuerpo del primero al segundo. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Paxton fue llevado al triunfo por el jockey Juan Duelo por 2. Defiende los colores del Estudio El Ñango por 2. Es entrenado por Julio Benedetti por 2. Procedente de la ciudad de Gualeguaychú. Momento de los festejos. Acá vemos imágenes del inicio del eclipse del domingo. Hermosas, Diego. Imágenes, sí. Captadas acá por nuestro productor. Les contamos, les reiteramos, mejor dicho. Domingo 22 de mayo, carreras en hipo recta El Ceibo, organizadas por Diego Lococo y Javier Vergara. Extraordinario clásico. Sobre la distancia de 700 metros estarán compitiendo mano a mano Noguchi, Alan Buxman de la ciudad de La Paz versus Don Abel de Pucho Sima de la ciudad de Rosario. Hermosa carrera, qué 700 hermosa. Metros la distancia. ¿Cuál te gusta? Nada, vamos por el de mi amigo Buxman. Noguchi, bueno, vamos con Noguchi, el voto para Noguchi. Además, el mismo 22 de mayo, carreras en el hipódromo de La Paz, carreras organizadas por Paoli y Perdomo. Mucha suerte a las dos canchas que estarán compitiendo el próximo domingo. El miércoles 25 de mayo, Lucas, este miércoles no, el miércoles que viene, feriado nacional, obviamente, sí. Por el 25 de mayo, fecha histórica para nuestro país. Habrá carreras en el hípico Esquina Fútbol Club, en Corrientes. Volvemos, hasta allá llegamos, volvemos también. Vamos a Esquina Fútbol Club, donde habrá un clásico sobre la distancia de 300 metros, donde competirá Blanquita, Azul de Goya, COVID, Pérez de Esquina, Mickey Mouse, Lalo de San Juan. Organizan Galarza, Garcilaso y Velázquez. Además, el tradicional 25 de mayo en la ciudad de, el gran premio 25 de mayo, la ciudad de Gualeguay. Histórico, clásico, esperado por toda la gente de Gualeguay. Carreras organizadas por el señor Lugo, Turno y el amigo Mazar también. Así que bueno, muchísima suerte también al hipódromo de Gualeguay. Vamos a la última, Lucas. Décima carrera, distancia 1300 metros. Participan con el número 2, Narguille, Cano, Stud Cañito. El número 3, Ancho de Espadas, Polián, Stud Máximo. El número 5, Señor Patito, Arellano, Stud Juan Domingo. El número 6, El Paciente, Pedroso, Stud Ni Ma Me. En esta no participaron el número 1 y el número 4. Fácil, se impuso el 2, Narguil, sobre el número 3, Ancho de Espadas, tercero el número 5, Señor Patito, 4 cuerpos del primero al segundo, del segundo al tercero varios cuerpos, el ganador Narguil fue llevado al triunfo por Miguel Ardán, su entrenador Ricardo Cano, defiende los colores del Stud Electro Weaver, procedencia de la ciudad de Gualeguaychú, ya entrando ahí la tardecita. Vemos las imágenes. Todo esto fue lo sucedido en el hipódromo de Gualeguaychú. Carreras organizadas por Pablo Almada. Nos trasladamos hacia el centro de la provincia de Entre Ríos. Más precisamente, Lucas González. Imágenes del Jockey Club de Lucas González. Carreras organizadas por La Porte y Jiménez. Primera,
Primera carrera, como dice Diego, distancia 500 metros. Participan con el número 1, La Taquito, Gastón, Gualeguay. El número 3, Berry Giner, García, Victoria. El número 4, Surcido, Carlos, Victoria. El número 5, Charlatán, Celso, La Llave. En esta no participaron el 2 y el 6. A pesar de tener una mala suelta, se impuso el número 3, Berry Giner. Ventaja sobre el 4, Surcido. Tercero, el número 5, Charlatán. La distancia del primero al segundo, La Cabeza. Del segundo al tercero, 3 cuerpos y medios. El ganador, Berry Giner, es entrenado por Juanchi Milton García, propiedad de Juan García. Su jockey, Benjamín Villanueva, defiende los colores del estudio del trébol de la ciudad de Victoria. Festejos. Segunda carrera, distancia 600 metros. Participan con el número 2, Terremoto, J, Paraná. El número 3, Lluvia Oceánica, López, Vaso. El número 4, Torrontés, Parma, Maciá. El número 5, La Terca, Paniza, Nogoyá. En esta no participaron el 1 y el 6. Fue la segunda, desde la capital provincial, se impuso el número 2, Terremoto, con ventaja sobre la número 5, La Terca. Tercero, el número 4, Torrontés. El ganador, Terremoto, es entrenado por J. Avanzati, su jockey Dayan Picatorrilla, propiedad Marcelo Espíndola, stud Don Justo Paraná. Distancia del primero al segundo, un cuerpo, del segundo al tercero, 4 cuerpos. Tercera carrera, 400 metros de distancia, con el número 1, Abarajando, Goró, Octava. El número 2, Indio Rubio, Mauri, Urdina Rain. El número 3, Regalón, Mariano, Urdina Rain. El número 4, El Rengo, Pérez, Victoria. El número 5 y número 6 no participaron. Marcador oficial de la tercera carrera del Jockey Club de Lucas González. Se impuso el 1, Abarajando. Segundo, el número 4, El Rengo. Tercero, el número 2, Indio Rubio. El ganador, Abarajando, fue llevado al triunfo por el jockey José Tata Block. Es entrenado y es propiedad de Goyo Goró, procedente de Octava. Defiende los colores del stud Buena Esperanza. Medio cuerpo del primero al segundo, del segundo al tercero, 2 cuerpos. Cuarta carrera, 400 metros de la distancia. Corren con el número 1, Cipri Richard, Polaco, Hernández. El número 2, Soberana, Bogiano, Urdina Rain. El número 3, Golden Case, Rossi, Rosario del Tala. En esta no participó el número 4. Festejando, el joven piloto talense se impuso el número 3, Golden Case. Segundo, el número 1. La número 1, Cipri Richard. Distancia del primero al segundo, pescuezo. El ganador, Golden Case, es entrenado por Rubén Rossi, su jockey Jorge Garcilaso. Propiedad de Joaquín, defiende los colores del estud. El frasquito de Rosario del Tala. La distancia del primero al segundo, corrijo, medio pescuezo y 2 cuerpos y medio, del segundo al tercero. Quinta carrera, 500 metros las distancias. Participan con el número 1, Tramposo, Neno, Victoria. El número 2, La Perla, J, Paraná. El número 5, Clarita Bay, Fernández, 3 Esquina. En este no participaron el número 3 y el número 6.
Muy bien, se impuso la número 5, Clarita Bay. Segundo, el número 1, Tramposo, ex Teotebo. Tercera y última, La Perla. La distancia del primero al segundo, dos cuerpos. El ganador, la ganadora, Clarita Bay, fue llevada al triunfo por Fabio el Polaco Giraldi. Es entrenada y es propiedad de Agustín Fernández. Estudio el Petizo de Tres Esquinas, provincia de Entre Ríos. Dos cuerpos del primero al segundo. Tres cuerpos del segundo al tercero. Prueba central de la tarde, 500 metros. En imagen, el 9, papelito, el rollito, el tamaño de Gualeguaychú. Ahí vemos al local, Ricotto, con la monta de Adrián Olivera. En papelito lo corre José Betancourt y el número 1, Toribio, con la monta de Tata Block. Clásico de la tarde, 500 metros la distancia. Con el número 1, Toribio Block San Salvador. El número 5, Ricotto Walter Lucas González. Y el número 9, Papelito Camaño Gualeguaychú. Hermosa carrera donde se impuso el número 1, Toribio. Segundo, el número 5, Ricotto. Tercero y último, Papelito. La distancia del primero al segundo, el hocico. El ganador, Toribio, es entrenado y fue llevado al triunfo por el jockey José Tata Block. Es propiedad de Darío, Raúl y Agustín. Estud los hermanos San Salvador. Séptima carrera. Otro clásico de la tarde, distancia 420 metros. Acá estamos en imágenes los ejemplares de este clásico, que corren mano a mano con el número 1, Pilar García Mojones, y el número 9, Voy en Avión, Julián, cuarto distrito. Marcador oficial de la séptima carrera, se impuso la número 1, Pilar. Segundo, el número 9, Voy en Avión. Medio cuerpo del primero al segundo. La ganadora, Pilar, fue llevada al triunfo por el jockey Luis Miguel Acosta. Es entrenada por Saúl García, propiedad de Cacho García. Estud San José, de la localidad de Mojones. Acompañan a Juan Zárate Fotochar TV, Estud Doña Misia, Gobernador Mancilla Entre Ríos, de Ariel Firpo, presentando sus ejemplares Embrujado Hall, Pistolera Emperor y La Decencia. Bar, amigos del Turf. Es una fija que volvés. Todo alegría, todo pasión, todo diversión. Todo para la banca. Bar Amigos del Turf. Baza Bilbaso, Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Estud Mi Capricho, de Alan y Carlos Buchmann. La Paz, Entre Ríos. Presentando el notable Noguchi. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 5 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 9. Pocos metros para el disco. El pupilo de Alan Buchmann. Si por el 5, Noguchi. Domingo 22 de mayo. Llega, celebra y los Pampas. Bandas en vivo: Miguel Sarzotti y su banda, Gerardo Farías y La Sonora, Los Charros, Osvaldo y su cuarteto, Grupo Decisión, La Caravana y Superbanda Stephanie. Y además, todo el show en vivo de Hernán Narváez, ex vocalista de La Contra, en la Sociedad Rural de Absencam, a partir de las 14 horas. No se suspende por lluvia. Octava carrera, distancia 350 metros, con el número 2, Perseguido, Iglesias, Nogoyá. El número 3, Niño Bien, Murguía, Rosario del Tala.
El número 4, Rosa María Chua, Lucas González. El número 5, Eva Sor Viera, San Salvador. En esta no participó el número 1. Palo a palo se impuso la número 4, Rosa María. Segundo el número 3, Niño Bien. Tercero el número 2, Perseguido. Rosa María fue llevada al triunfo por el jockey Osvaldo Bordón. Es entrenada por Chua, es propiedad de Daniel Pedrón. Stud Tía Gucha, de la localidad de Lucas González. Media cabeza del primero al segundo, 4 cuerpos y medio del segundo al tercero. Acá vemos en imágenes en la novena carrera de 150 metros. Ahí vemos a Temblor con Gustavo Sánchez. Y a quinta fondo con Jerónimo Parma. Bueno, el número 1, quinta fondo, Cucha Victoria. Y el número 2, Temblor Mariano Urdina Rey. Carrerón, tapó la raya el número 1, quinta fondo, con ventajas sobre Temblor. La cabeza del primero al segundo. Ganador, quinta fondo, fue llevado al triunfo por Jerónimo Parma. Es entrenado por el señor Cucha, propiedad de Daniel Bonino. Defiende los colores del Estudio Avenida Brasil, procedente de la ciudad de Victoria. Hermosa carrera, Lucas, que acabamos de compartir. La verdad, finales apretados, varios finales apretados en la ciudad de Lucas González. Muy lindas carreras, muy buen marco de público también acompañó. Vamos, por más. Décima carrera, 700 metros, con el 1, Tan Adrián Julián Novoya. El número 2, Imprecan Nico Rostala. El número 3, Pollux Britos Rosario del Tala. El número 4, Astrocómico Walter Novoya. El número 6, Interlagonés Walter Rosario del Tala. El número 7, Alegría Nes Rossi Rosario del Tala. Punta, se impuso el 3, Pollux. Segunda, la número 7, Alegría Nes. Tercero, el número 4, Astrocósmico. El ganador, Pollux, es entrenado por José Luis Britos, alias Cachamay. Es propiedad de Cachamay, Camachui y Asán. Defiende los colores de Stud Los Hermanos. Fue llevado al triunfo por el jockey Mauro Palacios. La distancia del primero al segundo, 3 cuerpos. Del segundo al tercero, 1 cuerpo. Agradecemos a Domingo Botegal por la predisposición para cedernos las imágenes captadas ahí en la ciudad de Lucas González. La última carrera, no tenemos el video. Ahí vemos los festejos de la competidora número 4, Bolivia. Eran potrillos debutantes sobre 350 metros, donde se impuso Libia. Con ventaja sobre el 1, Tilín Tilín. Tercero, el número 5, Tilingo. No participaron el 2, Chueco, y el 3, Don Simón. La distancia del primero al segundo, 3 cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Fue llevado el triunfo Olivia por el jockey Adrián Olivera, su entrenador Quincy Olivera, propiedad de Salvador Itacuara. Defiende los colores de Estudio Luis, procedente de Lucas González. Todo esto fue lo acontecido en el Jockey Club de Lucas González. Parte final de Juan Zárate Fotochar TV. Nos trasladamos a la ciudad de Viale. Y por recta, ciudad de Viale, donde estaremos compartiendo 8 importantes carreras. Vamos rápidamente a las imágenes. Primera carrera, 375 metros, con el número 1, Panterita, Palermo, Viale. El número 2, Morocho, Chivín, Viale. El número 3, Tacuarita, Matías, Viale. El número 4, Corchito, Gencho, Viale. Thank you.
peligrosamente se atravesó ese perrito ahí, gracias a Dios no pasó nada. Se impuso el número 4, Corchito, segundo al 2, Morocho, tercera la número 3, Tacuarita. El ganador Corchito fue llevado al triunfo por el jockey Jonathan Santana, procedente de la ciudad de Viale, es entrenado por Gencho. La distancia del primero al segundo, dos cuerpos, del segundo al tercero, un cuerpo. Segunda carrera, 500 metros la distancia, con el número 1, Tramposo, Menú, Paraná. El número 4, Visa Triple, Gustavo, La Guardia. En esta no participaron el número 2 y el número 3. Esta carrera organizada en la ciudad de Viale por Mauro y Mateo. Mauro y Mateo, los contrarrestistas, mano a mano. Se impuso la número 4, Visa Triple, con ventajas sobre el número 1, Tramposo, ex tibetano. Dos cuerpos, del primero al segundo. La ganadora, Visa Triple, es entrenada por Juancho. Su jockey, Matías Pintos, defiende los colores del stud Las Princesas. Procedencia, La Guardia, Santa Fe. Tercera carrera, 350 metros la distancia, con el número 1, Original, Fontana, Seguí. El número 2, Manteca, Luquitas, Rincón. El número 3, Admirante, Gote, Bogril. Marcador oficial de la tercera carrera, se impuso el número 2, Manteca. Segundo, el número 3, Almirante. Tercero, el 1, Original. Distancia del primero al segundo, un cuerpo y medio. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Ganador, Manteca. Es entrenado por Luquita Martínez, su jockey Facundo Alcántara, procedente de la ciudad de Rincón. Cuarta carrera, 600 metros de distancia, para potrillo debutante de 2 años de edad. Corren con el número 1, Salonia, Maxi, Colastiné. El número 2, Juanfer, Conti, Conesa. El número 3, Una Jefa, Ramírez, La Paz. El número 4, Tío Mario, Marquesín, Oro Verde. El número 5, La Última Mar, Ogi, La Guardia. Marcador oficial de la cuarta carrera, se impuso la número 3, Una Jefa. Segundo el 2, Juanfer. Tercera la número 1, Salonia. La ganadora, Una Jefa, es entrenada por Rubén Ramírez. Fue llevado al triunfo por el jockey Joel Duarte. Defiende los colores del stud 2 de abril, procedente de la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Quinta carrera, 400 metros de distancia, especial, pista hípica La Ramonita. Corren con el número 1, Andrómedas, Benedetti, Mojones. El número 2, Tibilín, Cristian, Asenkamp. El número 3, Mr. Global, Gerba, Progreso. Pasó la quinta, muy linda carrera. Se impuso el 2, Tibilín. Segundo el 1, Andrómedas. Tercero el número 3, Mr. Global. Un cuerpo del primero al segundo. Medio cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Tibilín, es entrenado por Christian Claus. Su jockey, Rubén Aránguiz, defiende los colores del stud del Mosquito, procedente de la ciudad de Asenkamp. En imagen, los competidores de la sexta carrera, 500 metros, clásico. El único, el número 2, al cuidado de Vallejo de Viale. El número 1, Terramán, Gato de La Guardia. Y por último, Historian Sol, representante de Diamante, al cuidado de Uccelli, con la monta de Matías Haller. Los competidores a los partidos. We'll be right back.
sexta carrera de Viale. Se impuso cómodamente el número 1, Terramán, con ventaja sobre el número 3, Historian Sol. Tercero, el número 2, Único. El ganador, Terramán, es entrenada y fue llevado al triunfo por el Gato Villalba, el stud Javi, procedente de la Guardia Santa Fe. Festejos. Octava carrera, 600 metros, clásico sangre pura de carrera. Corren con el número 1, Colonia de Tom, García Rojas, el número 3, Acantos, Aliano Villaguay, el número 4, Miss Arapos, Cristian Asencamp. No participó el número 2. Imparable Mis Arapos, gana acá, gana en Córdoba, en Santa Fe, por todos lados. Se impuso el número 4, Mis Arapos. Segundo, el número 3, Acantos. Tercero, el número 1, Colonia Ton. La distancia del primero al segundo, 4 cuerpos y medio. Del segundo al tercero, 3 cuartos cuerpos. El ganador, Mis Arapos, es entrenado por Cristian Clos por 2. Su jockey, Rubén Aranguis, por 2. Estudio el Mosquito, por 2. Procedencia, Asencamp. Novena carrera, 320 metros, con el 1, Clandestina, Chaparro, Don Cristóbal, y el número 3, Eclipsada, Hugo, La Guardia. Acá vemos las imágenes de los competidores. Marcador oficial de la novena carrera, se impuso la número 1, Clandestina. Segunda, la número 3, Eclipsada. Un cuerpo de primero al segundo. La ganadora, Clandestina, es entrenada por Gabriela y Silvio. Su jockey, Lázaro Gauto, defiende los colores del estuve El Ombú, procedente de Don Cristóbal. Bueno, amigos, de esta manera completamos las 38 carreras que teníamos para compartir con todos ustedes. Esto fue lo acontecido en la ciudad de Viale. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Estud Mi Capricho, de Alan y Carlos Buchmann, La Paz, Entre Ríos, presentando el notable Noguchi. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 5 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 9. Pocos metros para el disco. El pupilo de Alan Buchmann. Si por el 5, Noguchi. Bar, amigos del turf. Es una fija que volvés. Todo alegría, todo pasión, todo diversión. Todo para la banca. Bar, amigos del turf. Baza Bilbaso, Entre Ríos. Domingo 22 de mayo llega Celebera y Los Pampas. Bandas en vivo: Miguel Sarzotti y su banda, Gerardo Farías y La Sonora, Los Charros, Osvaldo y su cuarteto, Grupo Decisión, La Caravana y Superbanda Stephanie. Y además, todo el show en vivo de Hernán Narváez, ex vocalista de La Contra, en la Sociedad Rural de Absencamp, a partir de las 14 horas. No se suspende por lluvia. Acompañan a Juan Zárate Photochar TV, Estud Doña Misia, Gobernador Mancilla, Entre Ríos, de Ariel Firpo, presentando sus ejemplares, Embrujado Hall, Pistolera de Emperor y La Decencia. Bueno, amigos, último bloque de Juan Zárate Photochar TV. Recordarles, Lucas, que hay gran joda grande en la ciudad de Asencamp. El día Celebera. Celebera. El 22 de mayo, el 22 de este mes, gran festival a la sociedad rural de dicha ciudad. Celebera, como decía Lucas,
Una chica que estuvo en Maciada los otros días, sí. Muy escuchada. Muy escuchada. Yo estoy medio fuera de onda. La música, me quedé ahí con los iracundos, con todas esas cosas. Pero bueno, Cele Vera, muy escuchada hoy en día. Sí. Una banda sí que era de mi época ahí. Los Charros. Los Charros, exactamente. Los Charros. Y varias bandas más. Varias bandas más ahí, de zonas ahí aledañas. Que se harán presentes en este gran festival desde las 14 horas en la Sociedad Rural de Asencamp. También agradecer al Estud. Mi Capricho, de la familia Buchmann, de La Paz. Alan y Carlos. Que Noguchi, el caballo que de ellos, va a estar compitiendo ahora en la hiporrecta de Victoria, en uno de los clásicos también. Exactamente. También agradecerle al Estud Doña Misia, de Ariel Firpo, de la ciudad de Mansilla. También, que nos acompañan acá en el programa. Al bar Los Amigos, del amigo Mesereque, ahí a la ciudad de Basavilbaso, acá en la vecina localidad de Basavilbaso. Frente a la terminal, pasás por ahí, te tomás un copetín, hablás un poco de carrera de caballos, ahí vas a encontrar todos los burreros de la ciudad de Basavilbaso, van a estar ahí. Así que pasás a visitarlo a Mesereque, en bar Los Amigos, ahí en Basavilbaso, y continuás con tu rumbo. Bueno, Lucas, vos tenías un saludito también especial ahí para mandar. Un saludito para Bauti, el nieto del señor J. Avanzati. El nieto, que vive acá en la ciudad de Rosario del Cala. Exactamente, qué televidente nosotros. Bueno, recordarles, el programa de Juan Zárate Potochar lo pueden ver los días martes a las 19 horas en el canal local de Rosario del Cala, en Univisión, a las 19 horas. La repetición en el canal 15 en todita la provincia de Entre Ríos. Con el canal AET, Asociación Interna de Telecomunicaciones, que sale en más de 70 ciudades. Exactamente, en la provincia de Entre Ríos, en Corrientes, en Concordia también. Sí. Así que bueno, ahí nos ven. Y además también queda cargado en la plataforma de YouTube de Juan Zárate Photochar. Ahí también lo encuentran, si no lo pudieron ver ahí cuando están las transmisiones de los distintos canales, del canal local de Tala, el canal 5 y el canal 15, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, lo encuentran en la plataforma de YouTube de Juan Zárate o en el Facebook de Juan Zárate, o en el mío, o en el tuyo, el Lucas Alaguirre, Diego Laporte. Así que bueno, esas son todas las opciones que tienen para ver el programa. Lo hacemos una vez a la semana. Tenemos muchos errores, ya vamos a mejorar, Lucas. Pero bueno, la idea está buena, es de difundir la actividad del Tour, de la que no se acabe exactamente, de la provincia de Entre Ríos y también en alguna localidad de Corrientes, que Juan Zárate llega ahí a cumplir con su labor en el Photochar, que trae las imágenes. Agradecer que nos habíamos olvidado a Roer Producciones de la ciudad de Gualeguaychú. Excelente trabajo que nos alcanzaron las imágenes de lo acontecido en el hipódromo de Gualeguaychú y hoy las pudimos compartir con todos ustedes. Roer Producciones, muy buena predisposición, siempre los chicos ahí de la ciudad de Gualeguaychú, muchísimas gracias. A Domingo Botegal, que ya lo nombramos, pero bueno, también Mingo, un amigo ahí de la casa también, en la ciudad de Lucas González, que es el encargado de la filmación y la fotografía en la pista ahí de Lucas González, también. Muchísimas gracias, Mingo. Bueno, de mi parte queda agradecer a la gente ahí que nos acompaña, que nos mira. Ya hemos agradecido a los auspiciantes, a los que han colaborado con el programa. Al Pulga Izorralde, que la verdad hace todo lo posible. A Juan Zárate también, que está el encargado de la producción general. Y bueno, Lucas, agradecerte a vos por acompañarme en esta locura, en este viaje que hemos emprendido. Ya la tercera edición, la verdad, muy contento. Esperemos que les vaya gustando día a día, que vayamos mejorando. Y bueno, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que estaremos de vuelta informándoles y manteniéndolos al día con las carreras de la provincia de Entre Ríos.